Hey, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo tener instalada en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball, plataforma donde encontraremos la mejor información del Atlético Nacional y también podemos ver de manera totalmente gratis los partidos en vivo de la Bundesliga que llegan aquí a Colombia. Si quieren estar bien enterados del equipo verdolaga, la tabla de posiciones, los partidos en vivo estadísticamente y mucho más, los invito a que con el enlace que está fijado en el primer comentario de este video y en la descripción se la instalen. Y bueno, verdolagas, comenzamos con lo último en información sobre el equipo paisa. Después de la victoria y la clasificación a los cuartos de final de la Liga Betplay ante el Envigado, el equipo verdolaga ya piensa en lo que es la Copa Libertadores, en este caso la fase preliminar ante Libertad de Paraguay. La institución paisa anunció anteriormente que en el día de mañana estará viajando a territorio paraguayo para este compromiso del día miércoles, aunque hay que destacar que va con una baja sensible. Está la del volante Brian Rovira, quien posiblemente tiene COVID-19. Por ende, el Atlético Nacional informó a todos los medios públicos que el jugador fue aislado del plantel, para así evitar los posibles contagios y se perderá oficialmente ese partido por el torneo internacional. La programación de la Conmebol para dichos compromisos son las siguientes: el de ida se estará jugando el día miércoles a las 7 de la noche, el de vuelta aquí en el estadio Atanasio Girardot se jugará el día 14 a la misma hora. Dichos juegos serán transmitidos por ESPN y por la plataforma de Facebook Watch. De igual manera la estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Verdolagas, a opinión de ustedes, ¿creen que el verde clasificará a la fase de grupos? ¿Cómo ven al Atlético Nacional para ese partido teniendo en cuenta los últimos resultados? Recuerden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Para resaltar, el buen nivel que viene mostrando Alexandre Guimaraes con la institución paisa no se veía desde hace tiempos. Atlético Nacional es el primer clasificado de este torneo y ya asegura su cupo en los cuartos de final de la liga. Sus próximos rivales son el Deportivo Cali, equipo que buscará la clasificación ante el verdolaga en condición de local. El próximo rival para el verde será el Patriotas, equipo que en la temporada pasada fue un tropiezo para el verde en la clasificación al grupo de los 8 de la Liga Betplay 2020. Momentáneamente, la tabla de posiciones con los resultados que se dieron en el día de hoy, Atlético Nacional sigue primero, seguido por la Equidad, que le ganó al América de Cali y se ubica segundo con 30 unidades. El rival del verde, Deportivo Cali, baja hasta la cuarta posición y tiene 28 puntos, mientras el Patriotas se ubica en la posición número 17 con solo 13 unidades. En referencia a esto, ¿ustedes creen que el verde terminará la liga siendo el líder del campeonato? ¿Cómo ven los próximos partidos del Atlético Nacional? Recuerden dejar sus opiniones aquí en los comentarios. Ya para ir terminando, Michael Chacón en el día de ayer anotó el segundo gol de tiro libre que Atlético Nacional hace en el año. Recordemos que anteriormente lo marcó Brian Rovira. El verde marca buena tendencia en lo que es esta temporada, rompiendo récords. Ya en el año acumula dos goles anotados, algo que no sucedía desde el 2019. La última anotación fue concedida por el verdolaga Daniel Bocanegra ante el Deportivo Cali. Recordemos que ese jugador ya hace parte de Libertad de Paraguay, equipo que se enfrentará con el verde. Y finalmente, un dato a destacar es que Alexandre Guimaraes en todos los partidos que ha disputado aquí en el Atanasio Girardot no ha perdido ninguno, solo ha empatado ante el América de Cali. ¿Ustedes consideran que este año de la mano del técnico costarricense saldremos campeones? Recuerden comentar. De igual manera, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de la mejor información del verde. En el próximo video estaremos saludando a todos los suscriptores que comenten. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.